Este video se los comparto a mis amigos. ¿De qué van a aprender de Dios? Van a aprender. Pero no sé si se van a hablar de mí. Mejor no se los comparto. No los voy a jugar. Yo sé que muchas veces puede dar miedo, vergüenza también, chico. Pero si nosotros no evangelizamos, vamos a morir espiritualmente. Necesitamos compartir las bendiciones que Dios nos dio para sentirnos completos, satisfechos y felices. Por eso acá, 7 consejos para evangelizar de una forma diferente y entretenida. Consejo número 1, chico. Ten siempre en cuenta que no solo predicando se puede evangelizar. Puede usar toda tu creatividad, hacerlo completamente diferente, utilizando tu estilo. Consejo número 2. Puedes crear estados de WhatsApp, historias en Instagram y en Facebook, TikToks y etc. Consejo número 3. Evitar utilizar un lenguaje grotesco o vulgar, con malas palabras u ofensivas. Consejo número 4. Lo que a ti más te gusta hacer, lo puedes usar para testificar. Si te gusta escribir, pintar, dibujar u otro, muestra tu trabajo al mundo dándole gracias a Dios por tu talento. Consejo número 5. Invita a tu amigo más cercano a actividades de jóvenes de la iglesia. Consejo número 6. Cuando andes con tus amigos o solo, siempre sé cortés. Pues sí, así, ¿verdad? Y utiliza los buenos modales siempre. Consejo número 7. Compartir las bendiciones que Dios nos ha dado hace sonreír a Jesús.